No lo voy a perdonar. Punto. No tengo nada que perdonar. ¿Tú crees en el karma? Parece ser que Erika Buenfil lo está viviendo en carne propia. Después de que se dio a conocer que Inés Gómez Montt es considerada como una de las personas a la que las autoridades la están buscando, la que está súper feliz con esta decisión es Erika Buenfil. Años atrás, la expresentadora de TV Azteca reveló sin su permiso quién era el verdadero padre de su hijo. Y aunque el karma ya se está encargando de Inés Gómez Montt, la protagonista de Amores Verdaderos no está satisfecha, pues Patty Chapoy fue quien en su momento permitió todo. Como ya lo sabemos, Inés Gómez Montt está metida en el contratiempo de su vida. La que se está regocijando en toda la felicidad posible es Erika Buenfil. Desde lo lejos, ella ve cómo la ley del karma siempre se cumple, por lo que ahora no perdió la oportunidad de hacer notar su felicidad en redes sociales. Recordemos que en 2008, mientras Inés Gómez Montt estaba trabajando en Ventaneando, ella reveló en plena emisión al aire que el hijo de Erika Buenfil era también hijo de Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente mexicano Ernesto Zedillo. Erika Buenfil Nicolás es de el señor Ernesto Zedillo Jr. Esta información generó muchísima sorpresa entre el público. Mientras el público estábamos muy sorprendidos con esa noticia, Erika Buenfil no se acababa todo el sentimiento que tenía. Ha pasado ya más de una década desde esa emisión, por lo que ahora que llegó la oportunidad perfecta para ajustar cuentas, a través de sus redes sociales, Erika Buenfil comentó: "Mi hijo es de Ernesto, pero ella está prófuga. Creyó que me hacía daño. Solo se adelantó sin derecho a hablar. ¿Ella en dónde anda?". Sacando por fin todo ese sentimiento que tenía guardado durante años y años, Erika Buenfil dejó entrever que se encuentra muy complacida con lo que le está pasando ahora a Inés Gómez Montt. Y es que Buenfil en aquellos años sí la pasó muy mal por la nota que dio Inés Gómez Montt, llevándosela entre las patas. Pero si ahora Erika se encuentra bastante tranquila por la justicia divina, esto no se ha cumplido del todo. Aún falta quien propició todo. Recordemos que detrás de Inés Gómez Montt estaba Patty Chapoy. Ella era la jefa de espectáculos de TV Azteca. Ella era responsable de las palabras que dijera Inés Gómez Montt. Por años y años, Patty ha quedado impune, porque es una de las personas más protegidas en la televisora de la Jusco. Así como a Erika Buenfil, a nosotros no se nos olvida aquella emisión de Ventaneando, donde se reveló que el único hijo de la actriz era también hijo de Ernesto Zedillo Jr. En ese programa, Inés Gómez Montt comentó que supuestamente ella tenía la autorización de dar esa información, porque ella era muy amiga de Ernesto y de su esposa Rebeca. O sea, es nieto del expresidente. Así es. Al día siguiente, la prensa encontró a Erika Buenfil y por supuesto le preguntaron de esto. Ella comentó que Inés Gómez Montt para nada tenía el derecho de contar esa información tan privada, que ella se estaba entrometiendo en su vida y en la de su hijo. Además, señaló que Inés Gómez Montt platicó esta nota de una forma bastante fría, en un programa que ni siquiera era de la empresa de Erika. Al final, a la actriz no le quedó de otra más que confirmar la información. Yo lo único que te puedo decir es que sí es verdad y que en su momento voy a hacer y contar la historia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.